Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En los últimos programas venimos tratando con unos versículos que están en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, entre el 1 y el 4. Bueno, la intención de estas enseñanzas es tratar de mostrar esa bendita gracia de Dios, inmerecida, por supuesto, gratuita, por supuesto, ese acto de la voluntad del Padre entregando al Hijo por nuestros pecados, redimiendo todo lo que el pecado afectó e incluso cumpliendo planes que contemplan el estado anterior y eterno de las cosas, aun cuando nada era y cuando nada existía. Ya la revelación y la redención de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz ya tenían sentido y estaban en el proyecto anticipado de Dios, ¿verdad? Verdades difíciles de comprender, difíciles de entender. Sabemos perfectamente que esa acción conocida ya por el Dios Padre, evidenciada en la obediencia del Dios Hijo, que también en su voluntad hace la entrega de su propia vida, cumpliendo obedientemente la voluntad de su Padre y acercando a los hombres una relación con Dios perfecta, maravillosa e imposible de alcanzar si no es por medio de este hecho. Sabemos que esta gracia es recibida por la fe y no pretendemos en ningún momento añadir ni quitar nada a esta verdad. Pero en lo que venimos enseñando, tratamos de mostrar, de compartir con todos ustedes la importancia de que la salvación no es una vida estática, que la salvación es una experiencia dinámica. Sabemos que no tenemos ninguna participación meritoria, sabemos que no hay ni una sola obra que pueda incluirse o añadirse a aquella obra consumada que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero eso es una cosa, y otra es la conducta, a veces vergonzosa, y otra cosa es el comportamiento que nada tiene que ver con lo que un santo es o con lo que un santo debe de ser. Recordamos siempre esas palabras que dice el apóstol Pablo en su carta a los colosenses, cuando en el capítulo 3 él dice claramente: vosotros habéis resucitado con Cristo, versículo 1.
Bueno, esto nos enseña el efecto consecuente de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz y la experiencia llevada a cabo en nuestras vidas de esa verdad. O sea, no sirve de nada haber oído u oír. Únicamente es útil para el bien de nuestras almas, para la seguridad eterna de nuestras almas, evidentemente la aplicación de todo el efecto santo y salvífico de la obra de Jesús por nosotros en la cruz. Por lo tanto, el apóstol está hablando aquí a la iglesia de Colosas y le viene hablando de la plenitud de la vida en Cristo y a la vez también de la exposición y manifestación de esta vida, que evidentemente es el fruto consecuente de que Cristo es real en nuestros corazones. O sea, de que esta fe que confesamos y profesamos, esta fe que vivimos, evidentemente manifiesta conductas que están en una absoluta consecuencia y en un acuerdo con la fe que predicamos. Por lo tanto, él está diciendo, si vosotros habéis resucitado con Cristo, o sea, no solamente morimos, como dice el apóstol en su carta a los romanos en el capítulo 6, no solamente experimentamos esa sepultura con Cristo Jesús por medio de la experiencia en la cruz, donde el viejo hombre muere por medio de la muerte de Jesús, donde el viejo hombre de pecado queda extinguido. Pero de nada serviría si Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados y no resucitara al tercer día. La resurrección es la evidencia de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, ¿sí? La resurrección es la evidencia de que el Padre aceptó la sangre que su Hijo evidentemente derramó en el trono del cielo, en el lugar santísimo del cielo. La resurrección es la evidencia de que podemos aplicar sobre nosotros la experiencia, primeramente para aceptar esa expiación que Él llevó a cabo por nosotros. Él fue la víctima que se presentó, los méritos, sus méritos fueron los únicos que contaron delante de la persona del Dios único y santo, del Dios Padre. Este sacrificio fue aceptado. Y en base a la aceptación de este sacrificio, Jesucristo, que no podía ser atado por las ligaduras de la muerte, siendo Dios, pudo vencer a la muerte, y la victoria la manifestó en su resurrección. Y en su resurrección nosotros fuimos resucitados. Por lo tanto, en la misma manera que en su muerte somos muertos al cuerpo de pecado, en la misma manera que en su muerte nosotros morimos al hombre desprovisto de justicia, en la misma manera que por esta muerte somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados, y aquí tenemos evidentemente esta expresión, o sea, si nosotros hemos sido injertados, si hemos sido relacionados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, evidentemente así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no hay una vida de pecado. Ya no tiene que haber evidencias de que nosotros amamos el pecado. Ya no tiene que haber evidencias de que gustamos andar en la carne, sino que en esta comparativa, en esta experiencia, en esta semejanza, en este experimentar lo mismo, o sea, entendemos, su muerte fue única, pero nosotros en su muerte morimos. O sea, tenemos una semejanza, en esa cruz nosotros morimos con él. Y a la vez también, en la misma manera que experimentamos esta muerte, experimentamos la resurrección para andar en nueva vida. Por lo tanto, piense que no solamente es la experiencia espiritual
la que tenemos como cristianos en esta vida, en cuanto a que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pues no solamente nuestra vida de pecado muere, sino que nace una nueva existencia, una nueva creación. Todo lo que está en Cristo es nuevo, todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Pero también a la vez, en este cuerpo de carne que tendrá que agotar sus días y morir también por causa del propio pecado, porque nuestra temporalidad fue causada y fue resultado de la desobediencia de Adán en el Edén. De la misma manera que nosotros experimentaremos la muerte física, también vamos a experimentar la resurrección espiritual. Exactamente igual que Jesús. Por lo tanto, creo que la salvación es mucho más de lo que a veces muchas personas tratan de expresarnos, contarnos. Es mucho más de lo que a veces en muchas organizaciones y lugares que se distinguen, que se llaman a sí mismo la Iglesia de Cristo, no se ve evidencias de frutos de una verdadera vida salvífica. Por lo tanto, está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, o sea, esto es la garantía de que realmente somos salvos, de que realmente estamos en Cristo. Si hemos resucitado con Él, como consecuencia de esa resurrección, nosotros ya buscamos, nuestro anhelo está en aquello que está arriba, en lo que está en el cielo, donde Él está sentado, como bien nos está diciendo, donde Él está sentado a la diestra de Dios. O sea, nuestro porvenir, nuestro reino, nuestro todo se encuentra allí. Sabemos que por aquí estamos de paso, somos peregrinos, extranjeros, en busca de una patria mejor, esperando un lugar mejor. Hemos sido trasladados espiritualmente. Muchas veces yo hago la comparativa del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Ellos salieron de Egipto, físicamente salieron de Egipto, ¿sí? Sabemos que la salida de Egipto fue en base a la Pascua, que tipifica la redención, que es por la sangre del Cordero, ¿verdad? Que Cristo es nuestra Pascua, que nosotros estábamos espiritualmente en Egipto, muertos en el mundo, en nuestros delitos y pecados. Sí, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de ese faraón despiadado que es el enemigo de nuestras almas, y tuvimos que salir al desierto para poder llegar a la Canaán, la tierra de la promesa, ¿verdad? Y aunque Canaán es un tipo de muchas cosas, puede ejemplizar no solamente nuestra vida, o sea, toda la parte carnal que Cristo conquista en nuestra vida, pero también perfectamente puede ser aceptable como ese lugar de meta, ese fin, ese objetivo que queremos alcanzar. Por lo tanto, nosotros hoy estamos caminando en el desierto. Por la fe estamos, espiritualmente hemos resucitado y estamos buscando las cosas de Dios en la persona de Cristo que está resucitado, aunque realmente nuestra vida física evidentemente todavía está en este lugar terrible del cual quiere salir. Por lo tanto, espiritualmente nosotros estamos caminando por ese desierto, llegando, ¿verdad?, a alcanzar nuestra meta, que es Canaán. Entonces Él está diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto. Aquí una vez más se nos presenta la semejanza de su muerte, y a la vez, y vuestra vida por medio de esta muerte, o sea, como bien nos dice Jesús en Juan 10, que el Padre me dio mis ovejas, Él las tiene en su mano, y yo las tengo en mi mano, y por lo tanto esa vida está escondida ahí. Nosotros estamos escondidos en Él. Ese es nuestro bendito depósito, esa es nuestra bendita seguridad. Y dice, evidentemente, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Aquí evidentemente no está hablando de la muerte en la cruz, sino evidentemente de su regreso, donde los santos resucitarán en gloria y los santos vivos experimentarán la transformación de sus cuerpos y todos seremos evidentemente reunidos y manifestados en todo el conjunto de situaciones y acciones que Dios llevará a cabo en el fin de los tiempos, que evidentemente ahora no tendríamos tiempo para hablar de estas cosas. Dice en el verso 5, donde estamos, haced morir lo terrenal. Bueno, pues aquí estamos viendo la acción de lo que yo estoy hablando en cuanto a que la salvación no es estática, la salvación es dinámica. Quiero decir con esto que la salvación no crece, o sea, la salvación es hecha, es consumada, es recibida en una totalidad y en una totalidad perfecta permanece por los siglos de los siglos. O sea, nuestra salvación no va a ser más grande cuando recibimos a Cristo que cuando estemos viviendo en la gloria, solamente que la experiencia y las condiciones serán un poquito diferentes en cuanto a lo que son nuestros estados. Por eso hoy hay mucha imperfección todavía en nosotros, pero no en cuanto a lo que es el hecho salvífico, no en cuanto a lo que es la salvación, sino sencillamente en cuanto a lo que es nuestra experiencia. Por lo tanto, en el conjunto de todo lo que Cristo ganó en la cruz, aún la redención que se ha llevado a cabo en una forma perfecta y completa, hay posiblemente un efecto redentor que es cuando realmente nuestros cuerpos abandonen esta condición todavía temporal, imperfecta, corrupta, para experimentar la condición eterna, perfecta e incorrupta. Por lo tanto, a esto también se le une la experiencia de la glorificación que todavía ningún santo ha experimentado y solamente Jesucristo, que es la primicia de la resurrección, es el que ha sido glorificado. Por lo tanto, nos dice, haced morir. Aquí muchas personas pueden entender que Pablo está diciendo lo contrario que venía diciendo en Romanos 6. Él ha dicho, hemos muerto. Él ha dicho que hemos sido plantados en semejanza de su muerte. Aquí lo que está hablando es que amortiguemos. La palabra es amortiguar, o sea, tenemos una vida y tenemos una fe en Él, su presencia en nuestros corazones es una suficiente garantía de poder amortiguar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo en nuestras vidas, todo aquello que atenta hacia una conducta que realmente manifieste la santidad. No podemos olvidarnos que unos versículos más adelante Él dice vestíos. O sea, el mismo que nos dice hacer morir nos está diciendo vestíos. Y la palabra no es que no estemos vestidos, es sencillamente que una vez más enfundemos estas ropas que Cristo nos otorgó en la cruz del Calvario, las ropas de la salvación, y que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados. Esto sería algo para hablar un poquito más adelante, pero vamos a quedarnos un poquito con lo que en esta mañana queremos transmitir. Hacemos morir, amortiguamos, en cierta manera rechazamos. El verbo es amortiguar, o sea, controlar esas cosas que se levantan. Es como cuando Pablo está diciendo, miserable de mí, en Romanos 7, ¿quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte? Dice, más a Dios doy gracias por medio de Jesucristo. O sea, él está hablando de esa experiencia que él en su propia vida experimenta. Y está diciendo, más a Dios doy gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Así, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, tengo una vida espiritual, más con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, evidentemente, esa actividad que se levanta y que aún en una condición salva se presenta a nuestras vidas mientras vivimos en estos cuerpos miserables y temporales, pues nuestro deber, bajo la acción poderosa del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, podemos amortiguar todo lo que es terrenal,
todo lo que tiene que ver con estas acciones vergonzosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí recuerde que nosotros éramos esto. Lo dice muy claramente Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2. Todos éramos hijos de ira, todos éramos hijos de desobediencia. Pero dice, cuando se manifestó la misericordia de Dios, nos salvó, no por obras, sino por la gracia mediante esta fe. Somos salvos por gracia mediante fe, en la cual vosotros andábamos en otro tiempo, cuando vivíamos en esta vida. Pero ahora, dejad, o sea, amortiguad, haced morir todas estas cosas, todos los detalles más ofensivos, todo lo que tenga que ver con la vida pasada. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, esto sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Y como hemos resucitado con Cristo, hoy tenemos que manifestar una vida y una conducta que esté de acuerdo con esta salvación que predicamos o que compartimos con otros. Recordamos, la salvación es una experiencia en nuestros corazones que da paso a una vida de santificación, una vida de crecimiento, una vida de madurez. La experiencia en sí, el hecho en sí, no crece, como he dicho antes, es exactamente el mismo porque es perfecto. Desde el momento en el que Cristo consumó el acto en la cruz del Calvario, y seguirá siendo perfecto cuando en la eternidad nada estorbe ni nada haya que pueda impedir una conducta perfecta de nuestras vidas. Pero en el estado todavía temporal, en nuestros miembros todavía se levantan acciones que tienen que ver con el viejo hombre. Por lo tanto, nosotros, en base a quienes somos en Cristo, debemos de hacer morir. Piense que cuando el escritor de Hebreos está tratando de mostrarnos la importancia de prestar atención, de tener más diligencia a las cosas que hemos oído, para no deslizarnos y para no descuidar. Por lo tanto, estoy convencido que muchas veces en nuestra vida vamos a tener que recordar quiénes somos en base al hecho y a la obra que Cristo llevó a cabo por nosotros, y corregir conductas, corregir tendencias, no descansar en unas maneras que lo que nos ofrecen es un cheque en blanco, que nos están hablando, nos están mostrando un libertinaje que no procede correctamente, como bien está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, que a libertad hemos sido llamados, pero no usemos esta libertad como una ocasión para la carne, sino antes servíos en amor los unos a los otros. Por lo tanto, aquí les despido hasta el próximo programa, y sí, les emplazo para que podamos seguir tratando un poquitín más con esta experiencia interior, y para que podamos ver la salvación pues quizá en una forma más seria, y que a la vez nos lleve a tener una conducta mucho más responsable, y como consecuencia una exposición adecuada en cuanto a que, si hemos resucitado con Cristo, mostraremos una vida que busca lo que está arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Ponemos la mira en las cosas de arriba porque estamos muertos a esa vida pasada, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado con las distracciones, con la falta de firmeza y con el amor al bienestar. Recordamos que la palabra deslizar es pasar flotando, casi sin resistencia, a todo aquello que debemos de resistir en la voluntad y en el deseo de ser santos, vestidos como escogidos de Dios, amados y santos. Que Dios les bendiga, y hasta el próximo programa.